es momento de nuestra música, momento de Ururock. Y en Ururock tenemos el gusto de estar con una banda uruguaya aquí en pleno barrio del Prado. Estamos con Escarnio. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. ¿Tu nombre? Maxi. Maxi, que está en el bajo. Buenas, Mauricio Díaz. Mauricio Díaz. Guitarra y voz. Perfecto. Y... Buenas, Quique, batería. Muy bien, Escarnio. El estilo, punk rock. Punk rock. ¿Y qué quiere decir Escarnio? Esa ya la primera pregunta para Quique. A ver, Quique. En el diccionario aparece como una burla fuerte o ofensa, ¿no? Y la base del hombre es porque yo tenía un encargado de un trabajo que había estado preso en la dictadura. Ajá. Y tenía un compañero de celda que estaba preso por escarnio y es una historia larguísima, pero de ahí salió el nombre, básicamente. En aquella época dicen que había meado la bandera, no sé qué carajo había hecho con la bandera. ¿Cuál bandera? La bandera uruguaya. Ah. Y cayó preso por eso. Esa es la historia, supuestamente. Muy bien. Son tres integrantes en este momento. ¿Los originales o la formación original era otra? No, fue variando. Arrancamos con... Kike y yo arrancamos siempre en la banda, estuvimos siempre. Y después tuvo Marcelo Arias, que estuvo en el bajo. Después se tuvo Fefo Punk, que estuvo en el bajo. Hasta que llegamos a Maxi, que se metió ahora y está bueno. Es el bajista que sabe tocar el bajo. Eso se intenta. Bueno. ¿Cuánto tiempo hace que están funcionando como Escarnio y están trabajando en esto? Bueno, como Escarnio arrancamos en el 2012. Nos conocimos en el 2011 con Quique en un bar y entramos a charlar y esas cosas y tomar. Y, sí, ¿no? Sí, movida, claro. Sí. Y ahí dijimos, en el momento del bar dijimos, bueno, vamos a agarrar los instrumentos, vamos a agarrar la batería, vamos a agarrar la guitarra, vamos a agarrar el bajo. Y nos pusimos a tocar y después de ahí perdimos un poco de contacto. En el 2012 se me ocurre llamarlo por teléfono. Oh, vamos a juntar una vuelta, vamos a hablar o algo de eso. Nos juntamos en casa y estuvimos planeando un poco el proyecto de lo que es Escarnio. Y del 2012 hasta ahora seguimos para adelante. ¿Comenzaron como rock and roll, cambiaron a punk rock o de una ya hicieron punk rock? Punk rock de una, sí, en las venas, totalmente. Claro. Quique medio hardcore, pero... Pero metimos punk rock. ¿Por qué el origen del punk rock? ¿Escarnio en el rock, en el punk rock? El punk rock, bueno, el origen ya viene de, por lo menos de mi parte, no voy a hablar por todos porque todos tenemos más o menos ramas diferentes del rock and roll. Pero el punk rock viene de mi origen, viene de ya de... Arrancó con Nirvana, con el grunge, que fue lo que me hizo colgar la guitarra y las ganas de tocar. Uh-huh. Y después experimentando, ¿no? Y viendo otras bandas nuevas que venían como... O sea, para conocimiento mío, como nuevas, como los Sex Pistols, los Clash, los Ramones. Después pude conocer el punk en castellano con La Polla, Reincidentes, Escorbuto y muchísimas bandas más, ¿no? No sé, vos, Quique, algo más, y que... Yo, por mi parte, también, como dijo él anteriormente, Escorbuto, mucho Cicatriz. También me ha movido mucho por el tema la transgresión en castellano, música vasca, que creo que es el mejor punk que he escuchado y que me ha llegado en todos estos años. Y bueno, por el tema americano, los Doors, que ya es una transgresión más universal, digamos, en el sentido de en todo género transgredir, ¿verdad? Creo que los Doors fueron la primera banda punk. Y bueno, y hasta el día de hoy es un fuego que nunca se va a acabar. ¿Y está? Un fuego que hace como 5 años que estamos en esto. 5 años que estamos, batallándola. Con todo lo que implementa el sistema de mierda. Pero está, llevándola adelante, muchas trabas, muchas complicaciones, que es lo que ya sabemos que se vive acá, ¿no? Laborales. Que estamos en un país tercermundista, con precios primermundistas. Entonces, comprar un parche, comprar unas cuerdas se te complica y se te complica mucho, muchas veces, a veces. Los lugares de los toques es muy complicado, o sea, estamos en un negocio del cual ya vivimos de que nos explotan en el sentido de decir, vos pagar entradas cuando arrancás para... se las vendés a tus amigos, cuando lo podés tocar gratis en el frente de tu casa, por ejemplo. Y es una encrucijada media rara, pero tenés que seguir para adelante y gracias a los amigos y esa gente que te apoya siempre,
de que te compran las entradas para verte cuando te pueden ver gratis, cuando los ensayos o en cualquier momento. Exacto. ¿Y cómo se compone el repertorio actualmente? ¿Cuántos temas estamos tocando, hemos creado? Sí, no, el repertorio estamos alrededor de los 30 temas, siempre variando igual, tenemos alrededor de 40 y pico de temas, ¿no? Claro. Y siempre para variar en un concierto o en otro, algún toque o en otro, siempre vamos mezclando los temas para no hacerlo tan monótono, ¿no? Claro. Para que salga más, más divertido para nosotros también, ¿no? Que la cuestión es divertirse. Exacto. Y estamos ahora armando nuestro primer disco ya. Y estamos armando el primer disco, estamos tratando de autogestión pura, tratando de grabar en la computadora, enchufando cablecitos por acá, por allá, investigando, porque no sabemos mucho de lo que es la... el tema técnico que se encarga aquí, que más bien de lo que es, aparte que yo no encargo nada, no encargo un solete de eso, pero... Bueno, sí, a poquito, le vamos metiendo. Estamos tratando de grabar algo, algo que salga bien, porque está, pero autogestión y tratando de que salga lo mejor posible y ándale para adelante. Es pan rock igual, ¿no? Pero es algo puro también. Está bueno porque es transparente y la gente, para todo tipo de público, críticas... autocríticas y también exteriores. Eso es algo bueno que tiene el ruido que empezaron a hacer ellos después de la invitación hacia mí, ¿no? Y eso está re bueno, de puta madre. ¿Ustedes entienden entonces que está muriendo el rock en Uruguay? ¿O hay gente que como ustedes está firme el cañón para seguirlo desarrollando? En mi opinión no está muerto para nada. En Uruguay mismo tampoco, no hay muchísimas bandas. Hemos conocido en este camino, hemos conocido un montón de bandas que están impresionantes, muy buenas bandas y que no tienen la repercusión que tendrían que tener, me parece a mí. O sea, siempre son las mismas cuatro bandas en las mismas
4 estaciones de radio. Y lo que murió fue un poco el sentido del rock and roll en la radio, pero no en el ambiente. En el ambiente siempre está el rock and roll, y vos te movés por todos lados y siempre te encontrás algún rocker, algún punk, algún metalero. Encontrás varios estilos y siempre están ahí al firme, y están ahí. El rock está más vivo que nunca. Lo que está muerto es el... ¿El apoyo? El apoyo y el... Vamos a decir, las radios, tal, murieron en el rock and roll, yo qué sé. Pero está vivo, está más vivo que nunca. El contraste cultural es mucho en el término balanza, muy hacia otro lado. En ese sentido estamos muy estancados, como uruguayos y país, ¿verdad? Falta mucho más, algo multicultural, más oportunidades y bueno, que seguirla luchando. Con todas las bandas que hay, como dijo Mauro, eso está muy bueno y cada vez va saliendo más a flote. Claro. Es algo cíclico. Hace 10 años se apagó bastante. Uh-huh. En el 2000 vino la globalización que llegó aquí. Se apagó unos años, ahora está reflotando. Y bueno, hay que aprovechar toda la soleada, ¿no? Claro, vos fíjate que, por ejemplo, si estará vivo el rock and roll, que te están cobrando por tocar, tenés que pagar por tocar y seguimos tocando. O sea, uh-huh. Está muy bueno eso, porque uh-huh. Habla de una lucha, de una constante y de un trabajo de la puta madre, la verdad, de las bandas que, o sea, nosotros lo que conocemos más bien por el contacto son bandas que no tienen sonancia en radio, y es un esfuerzo gigantesco lo que hacen las bandas para seguir sonando, y eso quiere decir que está vivo. Exacto, sí. ¿Y qué proyectos tenemos? ¿Qué visualizamos para el futuro? A ver. Y para el futuro, además del disco, ¿no? Claro, además del disco, lo más lindo es seguir compartiendo con amigos y seguir haciendo esto que tanto nos gusta. Sí, muy bien. ¿No? Tocar vos. Sí. Tocar, queremos más toque que ensayos. Es lo más lindo, es lo que se trata de buscar y lo trata de buscar cualquier banda. Menos ensayo, más toque. Pues hay confianza. Claro que sí, sobra la confianza. Por suerte sí. La gente también, amiga, externa o lo que fuere, también se acerca y está bueno eso del punk porque es bien salvaje y ves que la gente disfruta realmente, ¿no? Como se van, pero lo hacen. Eso es lo divertido. El punk es un amiguismo que está buenísimo. O sea, te apoyan todo. Vos estás ensayando y te caen un montón de amigos y bueno, vamos a tomar una cerveza, vamos a tomar un vino, vamos a tocar y está genial. O sea, ahí te demuestra que eso que está vivo, que está en la corre por las venas de uno. ¿Tienen previsto ya toques? ¿En qué está eso? Y nosotros más bien vamos en el día a día, siempre estamos tratando de buscar toque, es medio complicado, porque ya te digo, los movimientos que hay de rock and roll acá en Uruguay es siempre pagando entradas, la mayoría, ¿no? No vamos a generalizar. Pero sí, ¿no? Siempre buscando toque, tenemos el San Luis Rock 2, que nos va a venir ahora, que ahí vamos a estar de vuelta. Tenemos proyecto para Blues Light también, tenemos en Amarcord también, que ahí con Amarcord estamos medio arriba. La última vez tuvimos un encontronazo en Amarcord que casi salimos tiroteados, pero el tema era, claro, no seguir pagando. Y ahí estamos luchando por eso. Muy bien. Aparte del disco, ¿no? Que lo estamos trabajando y en cualquier momento sale. ¿Qué le dirías a todas las bandas que están en Uruguay, que son una cantidad, como tú bien lo dijiste, somos testigos de eso? Somos testigos también de que están remando y peleándola para tener un lugar para la promoción, la difusión. ¿Qué tienes para decirle? Que no pierdan la amistad, que no pierdan la felicidad por tocar, de que no se enfrasquen en los problemas, porque van a haber muchos en el camino, van a haber muchas piedras. Sí. Y ta, que sean felices con lo que hacen y que trabajen, mucho trabajo, esto se trata de mucho trabajo. Bien, bien. Bueno, así que nos permitís disfrutar de la música de Escarnio y también promocionarla, difundirla. Bueno, cómo no, sí. Ta, tenemos la página de Escarnio, Escarnio Pan Rock. No, el Facebook. Sí, y el contacto es ese. ¿Celular? Celular, tenemos el 099-20-30-61. 091-201-526. Bueno, y todo esto, véanlo, en Uruvisión, que está bueno, le dan el aguante a las bandas. Es algo transparente, es para el rock and roll, y acérquense a la página porque la verdad que vale la pena y está muy bueno. Aguante Rock Punk.